ahora sí vamos a pasar a lo que es la última pregunta del público. Vamos, tenemos dos preguntas, pero que podemos fusionarla porque dos de los televidentes conectaron en un mismo tenor y vamos a buscar la manera de concatenarla en una misma pregunta. Dice aquí, quieren saber de qué forma desde el Congreso enfocarían sus esfuerzos para crear avances significativos a la tasa de desempleo, dado que muchos jóvenes se gradúan de la universidad, salen de ella y no encuentran una vacante de trabajo y se ven en la necesidad de emigrar a otras provincias. Y concateno ahí entonces con la siguiente pregunta, que desean saber, con relación a las tantas áreas de capacitación técnica que están desprovistas de fuentes de trabajo, bisutería, pinturas, artesanía, entre otras, que no tienen mercado, ¿qué política de Estado diseñarían ustedes para contrarrestar el desempleo, enfocándose también en lo que tiene que ver con la capacitación técnica? Iniciamos con Fátima Rojas. En lo que concierne a la educación, nosotros en nuestro programa que tenemos para lo que es la legislación, creemos que aquí nos falta algo importantísimo, que es un politécnico, pero ya con bases ya fundamentales ya a nivel internacional. Un politécnico que prepare bastante bien a estos jóvenes para lo que es la educación superior. ¿Y qué tenemos nosotros en San Francisco de Macorís tan importante, que está cerrada, que es uno de los dolores de cabeza mía, que es una fuente de empleo, como yo siempre lo digo, es nuestra zona franca? Esa zona franca ahí va, si pudiéramos nosotros lograr que se abra, pues cuántos ingenieros, volvemos, cómo se gradúan y no pueden ejercer seguramente su carrera. Entonces yo creo que desde la zona franca podemos tener muchos cursos técnicos ahí, que podemos esos jóvenes que se gradúan ir a esa zona franca. Y yo creo que podemos ahí lograr eso. Gracias, Fátima. Eso es parte de nuestro programa de agenda legislativa, el cual lo distribuimos en fases. Hay una primera fase que tiene que ver con electricidad, mecánica, electrónica, informática, programación. Hay una segunda fase que tiene que ver con mecatrónica. Hay otra que tiene que ver con la multimedia. Otra que tiene que ver con redes de información. ¿Cuántas empresas ya van a tener que tener departamentos grandes por las ventas online y por una serie de medidas que van a tener que requerir de mano de obras especializadas? ¿Y por qué no irnos adelante a nosotros, invertir una parte de esos politécnicos, dedicar el 25% para este tipo de carreras técnicas que van en beneficio de nuestros jóvenes? Una segunda fase tiene que ver con la seguridad informática, eso con software, es decir, una serie de actividades que nosotros debemos crear para darle una formación nueva a nuestro y olvidarnos de las cosas tradicionales. Gracias a cada uno de los candidatos. Gracias a cada uno de los candidatos que nos acompañan ahora. Urania. Yo estoy mirando hace rato. Bien, Urania. Brevemente, porque la pregunta, como dice Roberto, tiene dos vertientes: fortalecer los politécnicos y las carreras técnicas, pero también el desempleo. ¿Cómo emplear esos técnicos que salen de esos politécnicos? Hay que tener como legisladora, abogaríamos porque haya mayor inversión en esos espacios educativos, politécnicos, en todas las áreas, sobre todo de las que están ahora mismo más demandadas dentro de del empresariado dominicano y, por qué no, extranjero. Pero también hay que preocuparse por la creación de fuentes de empleo para que esos técnicos bien preparados encuentren donde trabajar, porque de nada nos vale preparar buenos técnicos donde no haya fuentes de empleo. Entonces, el gobierno, y nosotros apuntaremos para allá cuando seamos congresistas, crear fuentes de empleo y diversas industrias y empresas, y también fortalecer la micro y mediana empresa a través de las pymes para que esos jóvenes puedan encontrar trabajo, porque de nada serviría que estén bien preparados si no van a encontrar dónde trabajar. Gracias, y gracias a cada uno de los candidatos. Cada candidato tiene un minuto para despedirse y para poder evaluar para poder expresar cada una de sus propuestas. Iniciamos con Fátima Roque. Un minuto. Tiempo de televisión se va rápido. Decirle primero gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de que nuestra provincia Duarte pues nos conozca, y el mundo también, como dije al principio.
las propuestas las tenemos ahí, las hemos estado diciendo en todos los programas que hemos estado pasando. Luchar para nuestra provincia de Duarte, porque si nos eligió como legisladora, pues tenemos que velar por el desarrollo de la provincia, y en eso es que vamos a hacer hincapié. Nuestra provincia de Duarte, escoger a nosotros como legisladora, pues, tienen que saber que van a tener una digna representante de ustedes para defender y para el desarrollo de mi provincia de Duarte. Gracias. Luis Ernesto. Como he expresado mi propuesta en varias oportunidades que ustedes me han dado ahí, solamente voy a usar estos 55 segundos que me quedan para decirle a esta población que, así como cuando usted va a un banco a buscar un préstamo, le piden su historial de crédito, así cuando usted va a evaluar a un pelotero, usted busca el récord del pelotero, a ver qué ha hecho en su vida. Así cuando usted va a buscar un trabajo, le piden un currículum vitae y su experiencia laboral. Así cuando usted va a donde un médico y le pide un diagnóstico de su cosa, así mismo los electores deben en este momento fijarse en el currículum, en la trayectoria de cada uno de sus legisladores, de sus aspirantes. Y desde ahí, pedirle a Dios el discernimiento y la sabiduría para tomar la mejor de las decisiones. Es tiempo de ustedes escudriñar y ver cuáles son sus aspirantes a ser legisladores mañana. Muchas gracias y que Dios me lo bendiga a todos. Urania. Bien, me voy a despedir con señalar que lo que vimos aquí fue una mínima propuesta, porque tendremos muchas más. Decirle a toda mi provincia, al pueblo de San Francisco de Macorís, que en mí tendrán una legisladora que va a ir al Congreso Nacional a legislar apegada a los mejores valores éticos morales y a contribuir con el desarrollo de nuestra provincia. Pero no se olviden que este 5 de julio vayan todos con todo su equipo de bioseguridad a votar por su diputada Urania de la Cruz, desde la casilla 8 de Alianza País, recuadro 4, y también desde la casilla 2 del PRM, recuadro 4, porque eso es muy importante. ¿Dónde van a votar? Ya ustedes le di ahí su boleta educativa, porque tenemos que trabajar con esa parte para que nuestros ciudadanos puedan elegir sus diputados, senadores y sus presidentes de manera clara y precisa, con una buena formación y una buena instrucción para que estas elecciones sean productivas. Gracias, y buenas. Gracias, Urania. Gracias a cada uno de ustedes, Urania de la Cruz, candidata a diputada de Alianza País y el PRM, Luis Ernesto Camilo, candidata a diputado por el Partido Revolucionario Dominicano, Fátima Roque, candidata a diputada por el Partido de la Liberación Dominicana. Ustedes hoy, con su presencia, han expresado que creen y quieren y que le importa el pueblo de San Francisco de Macorís y la provincia de Duarte. Ustedes han venido valientes.